Y en noticias a nivel nacional, el gobierno federal reveló el reporte de la creación de empleos y no fue lo que los economistas esperaban. Se esperaban generar más de 500.000 empleos y solo se generaron 194.000. ¡Auch! Pero, por otro lado, el Senado federal finalmente logró evitar una verdadera catástrofe económica, incrementando de manera temporal el límite de la deuda nacional. O sea, imagínese que usted tenga una tarjeta de crédito que no está pagando porque no le alcanza para pagar lo que debe mensualmente y de contra usted tiene el caradurismo de pedir un aumento de crédito cuando no puede pagar el que le dieron. Ese es el gobierno. Pero desde la capital, Randy Serrano nos amplía a continuación. Malas y buenas noticias para la economía del país. El reporte de trabajos revelado por el gobierno este viernes señala que solo se crearon 194.000 nuevos empleos en el mes de septiembre, mucho menos de los 500.000 que esperaban algunos economistas. El presidente Joe Biden prefirió darle buena cara al reporte desalentador. Señalando que la tasa de desempleo bajó a 4.8%, lo que llamó un logro. A pesar de que la creación de trabajo sigue a paso lento, demostrando que la pandemia sigue azotando la economía. Ahora lo que pasa es que la economía se está abriendo de nuevo. El problema es que se nos atravesó otra vez el virus, porque la variante Delta vino a arruinar el verano. Y eso hizo que la economía volviera a perder capacidad de generar el empleo. El reporte se da un día después de que el Senado evitara una crisis fiscal, por lo menos por ahora. Tras semanas de intenso debate, el Senado votó para incrementar el límite de la deuda nacional hasta diciembre, y aunque la minoría republicana dio el brazo a torcer, algunos como Ted Cruz dicen este viernes que fue un error haberle permitido a los demócratas hacerlo. Los acusan de querer usar la deuda para gastos innecesarios, a pesar de que en realidad esta aprobación pagará por todos los gastos incurridos durante gobiernos previos al de Joe Biden. Si el gobierno no lograba pagar sus deudas, los expertos predecían una crisis económica, pero eso se pospuso por ahora con este voto. La tasa de desempleo entre los latinos bajó mínimo a 6.3% en el mes de septiembre y permanece por encima del promedio nacional. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.